Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este canal Expresión Política. Amigos, no se pudo llevar a cabo la audiencia que se tenía programada con García Luna en Estados Unidos. Genaro García Luna es uno de los brazos, era el brazo derecho de Felipe Calderón durante su administración. Y era el encargado precisamente de llevar a cabo la seguridad pública nacional. Pero resulta que se coludió con grupos o con un grupo de narcotraficantes y desgraciadamente agarró malas mañas y también puso su emporio, su empresa, para hacerles quizá la competencia, pero con su anuencia no hay ningún problema. ¿Qué es lo que sucedió hoy, amigos? Pues precisamente el juez Cogan, Brian Cogan, suspendió la audiencia de García Luna por ruido de Reporteros de México. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Esto nos habla de una situación, amigos, que nos pone a reflexionar un poco. O bien son los fieles seguidores de Genaro García Luna quienes están recibiendo el chayote todavía de García Luna o de alguna persona cercana a García Luna para tratar de boicotear estos juicios o estas comparecencias que tiene que llevar a cabo. Pues resulta, amigos, que parece ser que estábamos en el kinder, porque los reporteros mexicanos estaban haciendo demasiado ruido en la videoconferencia mediante la cual se estaba llevando a cabo esta comparecencia. Y por más que el juez Brian Cogan pedía a los periodistas mexicanos que guardaran silencio, que silenciaran sus teléfonos, que no estuvieran hablando, porque se habla de que se escuchaba pláticas en español. Bueno, pues lo dijo una vez y otra vez y otra vez, y los periodistas no hicieron caso. O bien no son periodistas, sino alguien que está tratando de boicotear, pero debieron haberse acreditado. Como para haber entrado a la videollamada, tuvieron que estar acreditados por una agencia determinada, como parte de la organización que se tiene que llevar a cabo para hacer la videoconferencia. Pues, amigos, es una verdadera pena, porque pues es otra manchita más al tigre. Veamos, dice, muy esperado para los mexicanos ser el día de hoy, pues sería el día que Genaro García Luna compareciera ante el juez. Sin embargo, la expectativa terminó abruptamente debido a las interrupciones de los reporteros de México que no silenciaron sus teléfonos en la comparecencia del ex jefe de seguridad en el sexenio calderonista. Dolia Esteves, a través de Twitter, nos dice: juez Cogan dejó muy claro que cacofonía que forzó a suspender, cacofonía es ruido en las líneas. Suspender la sesión vino de Reporteros Mexicanos. Algunos medios omiten mencionar que les llamó la atención explícitamente varias veces a esos reporteros. Se les llamó la atención por Brian Cogan. En lugar, atribuyen suspensión al ruido que se generó en abstracto. Aquí Dolia Esteves trata de ser un poco más centrada, un poco más objetiva,
Porque bien se puede decir, como dicen algunos medios periodísticos, chayoteros, tradicionales que conocemos en México, que se suspendió por ruido. Y jamás hacen la aclaración de quién estaba haciendo el ruido y a quién se le estuvo llamando la atención para que no siguiera haciendo ruido. ¿Qué es lo que sucede? Que los aparatos de comunicación que tenían los periodistas mexicanos los tenían con altos volúmenes. Quizá lo que pretendían era estar grabando la videoconferencia y grabando lo que se estaba diciendo palabra por palabra, quizá para ganar las 8 columnas, o quizá para, repito, boicotear la videoconferencia. Hay esas dos situaciones, amigos, y en ambas situaciones se puede ganar dinero. Si se consigue toda la videoconferencia con todos los detalles, cualquier periódico puede augurar una buena venta de papel. O bien, cualquier televisora puede sacar beneficio de todo esto. Radiodifusoras, escritores, periodistas, X. Aquí la situación, amigos, es que se les pidió que guardaran silencio y les valió un soberano cacahuate. Y lo peor de todo es que se sabe que eran periodistas mexicanos, no dice periodistas latinoamericanos. ¿A quién puede interesarle que esto pudiera prorrogarse, que esto pudiera enviarse hacia más atrás? A mí se me ocurre que Felipe Calderón pudo haber enviado a algunos de estos periodistas para tratar de boicotear y que no se llevara a cabo esta comparecencia, amigos. No quiero especular, pero todo esto que sucede nos abre un sinfín de posibilidades de pensamiento que tenemos que expresarlo. Al que le interesa que no se lleve a cabo la comparecencia es a Felipe Calderón. Y tiene el suficiente recurso para chayotear o enviar con sus respectivos viáticos a diversos periodistas nacionales con un propósito determinado. Pero repito, ¿a quién le conviene que la comparecencia ahora se haga hasta diciembre? Es decir, ya ahora va a tener 3 meses de descanso Felipe Calderón, porque yo estoy seguro, amigos, que entre los cargos que se le imputan a Genaro García Luna, casi en todos, bueno, en 4 de 5 está involucrado Felipe Calderón, porque 3 cargos que se le imputan a Genaro García Luna son sobre narcotráfico. Un cargo es por falsedad, porque ya había sido aprehendido por la CIA y por la DEA en Estados Unidos y mintió. Por eso tiene un cargo por falsedad, porque él decía que no estaba involucrado en algo que estaba hasta el cuello de involucrado. Y un quinto cargo que habla de pertenecer a una empresa criminal. Por eso les digo, amigos, que no la va a tener fácil. Está confirmado que la Policía Federal de Genaro García Luna tenía su emporio, su empresa, mediante la cual movía cantidades importantes de diferentes productos. Luego nos dice Gloria Esteves, estuvo muy atenta a esta situación, amigos,
Y se lo agradecemos porque es una persona que nos da muchísima claridad. Genaro García Luna se declaró no culpable de los 5 cargos que se le imputan. Esto quiere decir, amigos, que se la va a llevar solo. Esto quiere decir que no aceptó ser testigo protegido. El testigo protegido, amigos, tiene la posibilidad de dar todos los elementos suficientes y necesarios para que todos los que estaban vinculados con estos delitos, con estos cargos imputados, fueran cayendo. Sin embargo, no accedió y se manifestó como no culpable de esos 5 cargos. Por lo que la prensa mexicana pudo conectarse para... Perdón, dice que se le imputan. Se llevó a cabo en forma pública a través de una videoconferencia, por lo que la prensa mexicana pudo conectarse para presenciarlo. Sin embargo, el ruido de las pláticas en español y los teléfonos celulares impedían llevar a cabo la sesión de forma ordenada, por lo que el juez federal pidió a la prensa mexicana que dejara de hablar en esta llamada. Si no puedo seguir, decía el juez, cortaré la llamada y lo reconvendré en una fecha próxima, advirtió el juez. Pero el ruido continuó, hubo intentos fallidos por parte de la Secretaría de la Corte de silenciar los micrófonos de los periodistas, por lo que Kogan perdió la paciencia y procedió a suspender la audiencia. El juez advirtió a los reporteros de México que está prohibido grabar y transmitir la audiencia, algo que está sujeto a castigo bajo la ley de los Estados Unidos. Por eso, amigos, muchos de los mexicanos, muchos de los periodistas o algunos de los periodistas que pudieron conectarse con esta videoconferencia, van a tener que pensarla dos veces, porque la ley de Estados Unidos prohíbe que se saque información de manera ilegal y en algunos casos podemos decir hasta inmoral, como se venía haciendo en muchas situaciones aquí en México. En Estados Unidos es menos probable que se pueda jugar con la ley como se jugaba con los jueces, como se jugaba con la Procuraduría, que eran floreros y que eran agentes al servicio del dinero. Eso lo podíamos ver un día sí y otro también. El dinero es el que imperaba aquí, y el poder del dinero les daba posibilidades de hacer cualquier cosa. Pero en Estados Unidos ya no van a poder hacerlo, amigos. En Estados Unidos vamos a darnos cuenta de muchísimas situaciones que ni siquiera tenemos idea de lo que pudo haber sucedido. Ya Nieto, es decir, la unidad de inteligencia financiera, habla de que se va a pasar información de Estados Unidos a México para que también aquí en México se tenga un expediente completo y abierto para también enjuiciar a García Luna. Dice Dolly Esteves: juez Kogan advierte a reporteros mexicanos que grabar y transmitir el procedimiento de la audiencia está prohibido y que hacerlo está sujeto a castigo bajo la ley. Luego dice: he pedido a la prensa mexicana repetidamente que deje de hablar en esta llamada. Si no puede seguir, eso ya nos lo aclaró antes. Bueno, pues aquí dice precisamente cuáles son los apercibimientos que hace, y a mí me gustaría darle a conocer ya por último, amigo, amiga, esto que dice Dolly Esteves, que no podemos hacernos a un lado. Algunos comentarios en inglés sugieren en Twitter que tras el sabotaje de reporteros mexicanos en la audiencia de hoy, que forzó, y habla de sabotaje, si ustedes lo notan,
habla ya de sabotaje, como que querían lograr ese propósito y lo lograron. Dice que forzó al juez Kogan a suspenderla por un rato. Pueden estar periodistas sobornados por García Luna que le siguen siendo leal. ¿Será? Recordemos, amigos, que García Luna se quedó con una gran cantidad de recursos emanados de movimientos de la droga, muchos otros de su participación en la guerra fratricida, en la guerra inútil, sangrienta, sin sentido, que inició Felipe Calderón, donde él tenía las manos libres para gastar, para comprar, para hacer lo que le diera su gana. Nada más, para llevar a cabo su juicio, ofrecía 2 millones de dólares al juez para hacerlo fuera de la cárcel. ¿Quién ofrece 2 millones de dólares así nada más? Bueno, pues quien los tiene. Y a lo mejor no solo eso tiene, tiene mucho más. Bien, amigos, esto se me hace muy interesante, habría que irlo razonando, pero hay que estar atento con todo esto que está sucediendo allá en Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarme, amigos. Suscríbanse a mi canal, síganme apoyando, regálenme sus likes y nos vemos en el próximo video.